Hola, hola, hola. Yo soy Bandolero 7.0 y aquí comienza la Copa América. Estamos aquí con Argentina contra Canadá. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal. Comienza hoy, así que vamos a echarle un vistacito aquí a la Copa América. Aquí. Comenzamos sin más dilación. Aquí están todos los muchachos. Y vamos a ver. Aquí. Está bien, Canadá ahí con la equipación roja. Venga. Ahí vamos. De acuerdo, y a ver qué pasa. Mucha expectación también con la Copa América. De acuerdo. Argentina va de tapada ahí, pero es la Saludos y favorita, ya bienvenidos a la sabéis. retransmisión en directo de un gran día Pues para el bueno, continente vamos para allá. americano. Hablo, por supuesto, del partido inaugural de su gran competición, el increíble torneo en el que 12 países se reúnen para jugar en esta ocasión tan Okay, especial. ahí va. El clima refleja la emoción del momento. El ambiente es completamente indescriptible. He puesto Es para que algo jueguen único y con me la atrevo a inteligencia decir artificial. desconocido para los que nos Porque si ven no, le desde metemos una casa. goleada a Canadá Se que no vea. nota que el ambiente está Venga. caldeado en las gradas del Más Monumental. Aunque poco hace falta caldear aquí, Ojo. en uno ¿Es de los penalti o qué? anfiteatros Ah, no. más Falta en imponentes ataque. del mundo. Ah, no. Es el primer día de competición y Offside. los equipos El quieren Lautaro. empezar con buen ¿No? pie. Claro. Venga. Si quieren tener alguna oportunidad, lo primero que tienen que hacer es salir de la fase de grupos. Una victoria aquí los coloca en una buena posición. A Sería ver, a genial que ver. los dos salieran al ataque por los 3 puntos, pero me imagino que alternarán entre ataque y contraataque. Es un partido importante como para arriesgarlo todo. Ya se ha retomado el juego en el campo. Y ahí va el pase. Recibe y dispara. Se ha ido por poco. Yo la vi allá adentro, pero no te voy a engañar, pero seguro que sigue generando ocasiones. La cuelga rápido. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Lautaro Martínez es un futbolista que me encanta. Esa garra, ese trabajo, esa calidad, esa energía, esa capacidad para rematar, ese desmarque que tiene. Yo quiero delanteros como él. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. La mete al área. Y llega a tiempo para despejar. Argentina marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido, lo cual es comprensible. Ese balón no va a llegar a su destino. Consigue conectar el pase. ¡Le pega a portería! ¡Gol! ¡Gol! Y marcan el primer gol. Y ahí tienen un claro ejemplo de lo que hace este equipo. Así es como se la suelen gastar estos tíos, ¿eh? Su velocidad a la contra y sus cambios de ritmo, la combinación de ambas, es lo que hacen perfectamente que sean muy peligrosos. No hay manera de ganarles. Reanudamos el encuentro con 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Acuña se suma al ataque desde la defensa lateral, aunque esta vez no prospera. ¡Le Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Da igual que lo Gol de marquen dos, que Canadá, lo marquen tres, que lo convertido en marquen el minuto cinco. 20. ¡Es imparable! Número Ha demostrado una cosa, ¿eh? 17. Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Y esto está 2-0. La cosa pinta mucho mejor para sus intereses, pero mucho ojo, ¿eh? Eso mismo habrán pensado tras el gol de antes. Argentina se está centrando claramente en cerrar la defensa y que no empeore más la situación. Con otro gol en contra, ojo, el partido se les pondría muy cuesta arriba.
Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. No ha sido el pase más preciso del mundo. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Parece que sale de esa. Nuevo centro. Una mala definición en el peor momento o en el mejor, según cómo se mire. Pero ¿cómo es posible que haya fallado eso? Es que no me lo creo. Supongo que podría sucederle a cualquiera, ¿sí? ¡Buen pase al hueco! Acuña. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! Un despeje providencial. Centro de Marco. ¡Se le va buscando el remate! Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. Martínez. Es el tipo de situación que deben capitalizar. ¡Ahí va un buen balón! Una defensa agobiante al límite de la falta. Es lo que debía hacer si quería cortar la jugada. Argentina continúa por detrás en el marcador cuando está a punto de acabar la primera parte. Pase a la banda izquierda. Consigue salir. ¡Fernández! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Ha conseguido justo encontrar espacio por el centro. Una jugada muy inteligente. Pases precisos y firmes. Había más fuerza que intención ahí. Foyt. Balón para McAllister. Dybala. De Paul la manda hacia el sector izquierdo. Ese balón ha sido peligroso, la verdad. Deben finalizar rápido y con puntería. Se van a jugar 2 minutos de compensación. ¡La juega en largo! ¡Ensaya golpeo! La manda bien lejos para alejar el peligro. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. A ver, Julio, coméntanos tus impresiones de esta primera mitad. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de 2 tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Los jugadores están entrando al campo de juego. Bueno, veo a Argentina muy perdida, de acuerdo. Vamos a ver. Si solucionamos esto, pues que no vea. A ver. Acción, lo mismo es que no le viene bien, tío. La posesión y los rollos. Contraataque rápido, hombre. No creo, ¿no? Bueno. Ok.
Capitán, vamos a poner a Leo Messi, de acuerdo. Tiro lejano. Leo Messi. Y Bala es muy bueno también. Venga, venga, ahí vamos. A ver si reacciona Argentina, porque es una cosa regular, ¿eh? Con esta del 4-4-2, Cansino. Venga, vamos para allá. Aquí comienza la segunda parte. El inicio del segundo tiempo. El objetivo para mí sería marcar un gol tempranero que descolocara al rival. Y a partir de ahí ya, pues, intentar remontar. Si no, va a ser difícil. Ojo, tampoco pueden permitirse el lujo de hacer otra cosa. También es verdad. Hay que marcar como sea. El resto ya veremos. Bien ahí, abriendo el campo. ¡Qué oportunidad! ¡Llega la ocasión! Messi. Balón para Dybala. Martínez. Muy buen juego de pies. Abre el juego a las bandas. Salió el balón. Ojo con Canadá esta noche. Veremos a ver. Y repite otra vez. Defiende a la desesperada. Bueno, es la primera vez que los vemos intentar uno de esos pases largos, Carlos. Tienen que abrir su juego. La presión alta, chavales. Vamos, muchachos. Nuestro ofensivo, ¿eh? Realiza van a golear. Una incursión por la izquierda. La recibe en buena posición. Intenta colarla. Lo que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Que nunca sabe por dónde te va a salir. Messi. ¿Dónde está Messi? La primera partida ha sido prácticamente un monólogo del rival. Pero ojo, aún hay tiempo para enderezar el resultado. Pues venga. Busca un buen desmarque. Tiene poco efectivo, adelante. Ya, a ver, la pierde ahí el Messi. Vamos, Messi. Nada, que no puede. Pésima actuación de Argentina en la Copa América. Lo siento para ello. Messi, demuestra entereza. Qué leche voy a sentir, hombre. Quiero que gane España y ya está. Argentina me da igual. No tenía intención de dejarlo pasar. En principio. Dybala trata de colarla entre la defensa. ¡Menudo disparo! Se interpone y consigue alejar el peligro. Intenta jugar con él, pero se ha nada, no, la falta no de puede. Argentina no puede ellos. Con Canadá, ¿eh? Esto vale. Pelea contraataque. Y logra zafarse del contrario. Madre mía. Ahora tú hasta la cocina. Ojo, fuera, fuera. ¡Ostras! ¡Qué paradón! El arquero. De Paul. Vamos, De Paul. ¡Corre, hombre! Acuña. Ahí la cuña. Balón para McAllister. Martínez. McAllister que lo he fichado. Menudo avance se ha marcado con la pelota. Ah, pero está muy solo, tío. Así no va Argentina a ningún lado. Vamos a ver ahora. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Ojo, que ha marcado Argentina! Leo Messi, ¿cómo no puede ser de otra manera? Vale, esa... saca la ficha es mía de Leo Messi, que lo tengo que fichar. Ok. Bueno, falla el número, pero bueno. Vale. Jugada típica de él, que se la pone para su pierna buena. Aquí cámara lenta. ¿Cómo le llega el balón? Control. Toma. Y para adentro. Vale. Muy bien. Típica de Messi. A ver, aquí se va. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Dybala por Julián Álvarez. Vamos, chavales. ¿Lo podemos? La verdad es que este gol les ha dado esperanza. Esperanza. Claro, hombre. Veremos si son venga, corre ahí por la banda. Ay, qué pena. No sé qué de banda, ¿eh? Un juego que Canadá ha reculado, ¿eh? Venga, vamos a ver. No perdáis tampoco el partido de Argentina. España e Italia. He subido ya al canal. No es plan de ponerse a valor.
opciones. Como sube uy, 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 uy. Podría haber supuesto el qué empate. Pena, Tireo. Conservan la ventaja en el marcador gracias a la intervención del portero. Venga, Argentina. Vamos a animarla un poquillo corto. A la muchacha. ¡Vamos, vamos! Se eleva por encima del resto. Despacito. Muy bien, Julián Álvarez. Pero Álvarez debe estar pensando en qué tiene que hacer para marcar. No tenía que haber fichado al Madrid, pero bueno. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Venga, presión, presión. Muchacho. Salimos, salimos detrás. Pelotazo en largo hacia adelante. Bueno. Y consigue escurrirse. Bonita pared. Está tocando bien Canadá, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Se meten hasta la cocina, ¿eh? Uf. Ha ido al límite en esa sí, jugada. Sí. Eso es. Sabía lo que tenía que hacer. No está jugando nada mal, ¿eh? Canadá. Vaya, parece que vamos a verlo salir del campo a la pata coja. Sí, no se movía nadie por el campo desde hace un rato. Ah, no. Bueno, parece que está bien. Vale, vale. Por lo menos por ahora. Los dos equipos se han decidido hacer un cambio. Ok, ha salido Palacio. ¡Remata de cabeza! Venga. Han estado a punto de sentenciar. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Vamos, vamos para arriba. Vamos, Palacio. Ahí, ahí, buen recorte. Dadla, dadla. Ahí. Oh, qué mal le ha dado. Argentina ha pecado de inexperiencia, ¿eh? En este deporte no se puede perder ni una oportunidad. Se zafa. Bueno, bueno, bueno. ¿Será capaz de finalizar? Uf, por poco. Ha conseguido despejar la bola. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se aplique el cuento, aquí, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma. Dadla, dadla. Interesante balón. Sí, pero está muy... ¡Ay, qué pena! Poco podían hacer tras ese centro. Qué pena. Se van a jugar dos minutos de tienen mucho espacio, es una gran oportunidad. Dos minutos extra. Pues, parece que va a perder Argentina, ¿eh? Lo siento por los argentinos. Buena lectura. Así tenía que ser. Pues nada. Historia de Canadá. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Ok. Argentina sufre y cae derrotado el primer día. A ver si logran reponerse. Vamos, De Paul. ¿Cómo has visto el partido? Estarán enfadados y con motivo, ¿eh? Aquí, a nadie este le gusta lo va a querer fichar también el Madrid, ¿vale? Ya veremos. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Oye, pero muy bien, ¿eh? Repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Mil gracias, Carlos. Chao, 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 chao. Venga, Peñita, espero que os haya gustado. Bye.